Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Cómo están en esta recta final de ciclo escolar con mucho trabajo, pero con todo el ánimo para sacar adelante esos chicos que cada día están más latosos, más inquietos, pero que son el alma de nuestras escuelas? ¿Qué haríamos sin ellos? Digo yo, ¿verdad? Y hoy en este programa de Ideas Directas, pues tenemos a otra representante de estos chicos, de estas comunidades escolares. Está con nosotros la licenciada Norma Carreño Ortega, directora de la Escuela Secundaria Técnica número 104. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues hablando de chicos, maestra, creo que usted tiene muchísimos. Estábamos platicando, está saturada en los dos turnos. Así es. Tenemos el gran gusto, el honor de tener una población excelente. Somos una de las escuelas con mayor demanda, a pesar de tener muchas escuelas hermanas, pues padres de familia y alumnos siempre buscan la técnica 104. Pues esto implica muchos retos que vamos a ir platicando durante este programa, pero tenemos un material que usted nos preparó. Así es, espero que les agrade para que conozcan nuestra escuela. Claro. Gracias. Que sí, César. Sí. La Escuela Secundaria Técnica 104 se encuentra en la delegación Gustavo Amadero, en Cuautepec, en la unidad Arbolillo 2. Es un edificio excelente con instalaciones enormes. Estas instalaciones se han cuidado, la escuela va a cumplir 25 años gracias al apoyo de todo el personal de la escuela. Puedo hablar desde la persona que está a la entrada, así como de todos los demás integrantes, incluyendo sobre todo padres de familia. También es el gran apoyo que tenemos en cuanto a todas nuestras aulas, instalaciones y en los laboratorios. Tenemos los laboratorios de máquina y herramientas y sistemas de control, ofimática. Tenemos también el taller de informática y diseño industrial. En realidad la comunidad es una comunidad muy comprometida. Padres de familia siempre han dado un gran apoyo a nosotros y siempre nos preocupamos porque desde el inicio los alumnos realmente se sientan identificados y tengan esa pertenencia a secundarias técnicas, que se sientan orgullosos de pertenecer a una secundaria técnica y vean la diferencia desde el momento que ingresan y el pertenecer a secundarias técnicas. Todos nuestros alumnos son alumnos muy comprometidos, pero atrás de ellos hay padres de familia que siempre están al pendiente de todos ellos. Bueno, en esta primera parte del material que nos trajo maestra, estamos viendo precisamente una escuela muy grande que requiere de mantenimiento, porque los chicos van, vienen, suben, bajan, hacen uso de estas instalaciones, una población muy grande. ¿Qué retos implica el mantener en buen estado esta escuela? Como ya lo mencioné en un inicio, realmente es el gran apoyo que tenemos de todos, desde todo el personal del plantel que siempre está comprometido porque eso nos identifica, pero al mismo tiempo es nuestra carta de presentación hacia la comunidad, el que nuestras instalaciones estén presentables y el que además también nuestros alumnos las cuiden porque es su segundo hogar, el que padres de familia desde el momento que eligen la secundaria técnica 104 sean parte, pero también corresponsables de este gran reto en cuanto a las instalaciones, pero en primera instancia del beneficio que les da a sus hijos el pertenecer y el estar en esa escuela. Usted tocó un punto bien importante, educar a los chicos para cuidar las instalaciones. ¿Cómo lograrlo, maestra, cuando es un no es desconocido de nosotros que no sienten suyos las instalaciones y no las cuidan? ¿Cómo lo logra? Es muy importante la comunicación. Desde el inicio
siempre hablamos con los alumnos, con los padres de familia, y cuando algún alumno comete alguna falla, en primera instancia se habla con él, se le solicita que reconozca que, en qué ha fallado, e inmediatamente nos comunicamos con el padre de familia. A veces ellos dicen que somos un poco exagerados, pero lo que queremos es esa situación de un desarrollo integral, de una convivencia sana, de una situación de pertenencia, pero además de desarrollar a nuestros alumnos una educación integral, de competencias y sobre todo destrezas y valores. Porque cuando sienten suya la escuela, sienten suya la comunidad y la ciudad y todo el lugar en donde están. Así es, en realidad sí es una comunidad muy bonita, ¿eh? La zona es difícil, pero los alumnos en el momento que llegan y entran a la escuela cambian y realmente se comprometen, cuidan, están entre ellos apoyándose. Es muy bonito cuando vemos que por ahí si se enteran de alguna situación de pinta, ellos solitos van y ellos comentan, mismos, ajá. Pero obviamente bueno, en esa situación de cuidar quién comenta, investigamos, inmediatamente nos comunicamos con los padres de familia y sí, logramos que aquellos alumnos que por ahí que quisieron darse a la fuga, los padres de familia inmediatamente se enteren y bueno, hay ese compromiso con padres de familia de estar al pendiente de la asistencia de sus hijos. ¿Cómo integra usted a los padres de familia? Sabemos también que tienen muchas actividades, que tienen que trabajar, que tienen que atender a otros hijos. ¿Cómo está esto de la participación? Es un trabajo donde todos los miembros de la comunidad participan. Hay muchísimo apoyo del personal de SEC, de todos los prefectos, inclusive de las personas de apoyo y asistencia. Ellos también son autoridad en el plantel y ellos también apoyan y en el momento en que vean a algún alumno en una situación no adecuada, empiezan, hablan con él, no los llevan a cualquier autoridad y hablamos con los padres de familia. Cuando tenemos las reuniones de inicio de ciclo escolar, integramos a los padres de familia en esta situación de corresponsabilidad, de que ellos son parte, somos un triángulo donde arriba están nuestros alumnos, sus hijos y bueno, nosotros somos la base más importante para ellos, ¿sí? Que si juntos no trabajamos en beneficio de ellos no vamos a lograr nada. Afortunadamente sí tenemos el gran apoyo de la mayoría de nuestros padres de familia. Obviamente también tenemos alumnos, algunas situaciones atípicas, ¿sí? Papás que se dan a la fuga también, así, ¿verdad? También. ¿Qué le parece si vemos la siguiente parte del material, César? Así es, gracias. Realmente es muy bonito ver todas las actividades que se llevan a cabo en nuestro plantel, ¿sí? A todos aquellos eventos que tenemos, los retos a los que nos enfrentamos, las actividades, por ejemplo, de los programas como Escuela Segura, Somos Escuela Globe, Escuela Verde, tenemos el apoyo en cuanto a muchas instancias que nos dan pláticas hacia los alumnos y sobre todo en esas situaciones de mochila segura, el cuidar la perimetría del plantel, apoyo de padres de familia en situaciones de guardias periescolares y en otras actividades que se llevan a cabo dentro del plantel. Estamos viendo diferentes tipos de actividades, maestra, nos está usted mencionando así muy a vuelo de pájaro, pero implican mucha organización dentro del plantel, por ejemplo, este asunto de mochila segura, ¿cómo lo organizan? Las tenemos programadas, de todos modos, en cuanto nos enteramos, yo insisto, la comunicación es parte esencial, primordial, ¿no? Desde el momento en que nos enteramos que por ahí hay algo que está en alguna mochila y afortunadamente siempre son alumnos, padres de familia que nos llaman y que les hemos dado esa confianza de hablar y decir, maestra, tengan cuidado, parece que en tal grupo o tal alumno, inmediatamente nos damos a la tarea de investigar, hacer operación mochila y cuando la hacemos dentro de lo que tenemos programado sin que haya algún aviso previo, obviamente lo hacemos en el mismo momento a tres o cuatro grupos y no a más,
porque tenemos 18 grupos por claro, turno, claro. Pero en el momento que se enteran que hay el programa de mochila segura, pues los demás guardan, esconden, tiran lo evitan, que puedan traer, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, y afortunadamente tenemos mucho el apoyo de padres de familia, si hay padres de familia en escuela para padres, si hay padres de familia que están citados en alguna actividad o que están en servicios educativos complementarios, ellos nos apoyan. Vamos a los salones, mucha personal del plantel, inclusive hasta secretarias, los alumnos ya saben cuál es el mecanismo, ellos sacan sus cosas, muestran lo que traen y bueno, es realmente algo muy bonito en la situación de apoyo de padres de familia y sobre todo que todo el personal es parte responsable de esta actividad. ¿Qué cosas han encontrado entre las más raras? Raras, pues nada. Lo que hemos encontrado es lo más típico, ¿no? De las niñas del maquillaje. ¿El maquillaje? Sí, a lo mejor tijeras de punta, sí, en algunos niños, bueno, a lo mejor barajas, sí, pero afortunadamente. Armas no han encontrado. Armas no. En alguna ocasión una señorita traía una navaja chiquita, que según porque el maestro le solicitó que para usar el lápiz entrenador que utilizan, claro, medio gordo y que no puede, ahí sacapunta, pero que el abuelito se lo prestó, donde los alumnos al investigar dicen, sí, la maestra dijo que lo usáramos, que sacáramos punta, pero no aquí en el salón de clases, claro, en la casa, ¿sí? Entonces, pues es lo único raro que hemos encontrado. Afortunadamente, insisto, nuestros alumnos son buenos alumnos. Y en cuanto al Día de Muertos, me imagino que debe ser una gran celebración. Pues son actividades que los maestros de artes, cada año pedimos a veces a algún otro maestro que investigue sobre cuál es la costumbre en alguno de los estados y ellos son los que convocan a sus alumnos y se pone la ofrenda, siempre con la finalidad de continuar con nuestras tradiciones y cuidarlas, ¿sí? Y sí, los alumnos realmente se comprometen y hacen un trabajo muy bonito con sus maestros. Pues también habla de la integración que tienen como comunidad. Así es. ¿Vemos la siguiente parte del material, maestro? Adelante, por favor, gracias. Estamos viendo aquí el Consejo Técnico Escolar. Sí, pues en este ciclo escolar, como todos sabemos, se llevaron a cabo 8 sesiones de Consejo Técnico Escolar, donde nuestro principal objetivo fue abatir el rezago educativo, la deserción, las 8 prioridades, sobre todo en cuanto a los rasgos de la normalidad mínima, y buscamos siempre los aprendizajes de nuestros alumnos, ¿sí? Esto nos ayudó, se vio más el compromiso de maestros en estos consejos y sobre todo el que respetaran y llevaran a cabo esos compromisos en beneficio de nuestros alumnos. Realmente es un gran orgullo el saber que los maestros, que realmente una estructura docente muy sólida, muy fuerte, muy comprometida. Los maestros están en niveles altos de carrera magisterial, muchos de ellos están en nivel E, nivel D de carrera magisterial, son maestros siempre preparándose, maestros muy comprometidos, preocupados, y creo que ellos son lo más importante en este plantel, ¿sí? La escuela la hacen los maestros, pero en gran esencia nuestros alumnos, ¿sí? Claro que sí, y en esta parte de la presentación estamos viendo también actividades de educación artística, eventos culturales, ceremonias cívicas, muestras de danza, y este asunto, maestro, a mí me llama mucho la atención lo que nos platicó del receso escolar activo. Sí, si me permite comentar en cuanto a todas esas actividades y eventos que tenemos, siempre claro, nos preocupamos por integrar a los padres de familia. Entonces, en ese mes de marzo que se maneja como el mes de la familia, aún siempre nosotros los involucramos demasiado. ¿Cómo les gusta a los papás llevar a cabo actividades con sus hijos? Y llevamos a cabo activación física con ellos, con música,
y como son muchos alumnos, pero en el momento en que se integran los padres de familia, es tan bonito, claro, sino ver cómo todos los padres de familia bailan caballo dorado con sus hijos y hacen la activación. Y si se mueven también, sino como ellos. Hermoso, hermoso, hermoso. En una ocasión nos tocó que teníamos a esta actividad y estaban los niños que de sexto año para ingresar a la escuela en esa situación de visitas a escuelas secundarias. Y se quedaron muy sorprendidos los niños de sexto grado, los maestros, y se involucraron también, se incorporaron a los alumnos a la actividad, y es muy bonito, ¿sí? En cuanto a el compromiso que hay, tenemos, por ejemplo, cuando hacemos el festejo de las madres, del Día de las Madres, al final les pedimos a los niños que bailen con su mamá algo, y no importa que sea mamá con hija, papá con hijo. Y es muy bonito porque son los momentos en que ellos se integran. Escuela para padres también es un momento hermoso donde a los alumnos les pedimos que en algunas de las pláticas participen con sus papis y esa integración, esa comunicación, ese acercamiento que difícilmente a veces se da en casa, lo llevan a cabo, claro, muy bien en estas actividades. Y estamos viendo ahorita precisamente las imágenes de Escuela Siempre Abierta. Así es. Es un programa que la escuela tiene 2 años. Bueno, desafortunadamente ahora en este año no se va a llevar a cabo, pero fue una actividad que se llevó realmente preciosa. Para nosotros al inicio fue algo difícil saber cómo íbamos a trabajar con pequeñitos, sí, de primaria, pero muchos de ellos son obviamente hermanos de nuestros alumnos. Claro. Entonces fue una experiencia hermosa, hermosa. Los maestros que se integraron en esta actividad de Escuela Siempre Abierta, formamos realmente un gran equipo y todas las actividades fueron tan bonitas que se proyectaba mucho a la comunidad. Algo simpático era que, por ejemplo, hacíamos un password de entrada. Entonces, los niños todos los días preguntaban, ¿cuál es el password del día de mañana? Entonces, si el password era hacer, no sé, un saludar de mano o decir good morning o, no sé, a darse un abrazo. Todos los niños entraban y daban un abrazo. Entonces, los papás se les llamaba mucho la atención y ya sabían. Entonces, llegaban todos los niños y en lugar de decir buenos días, ellos abrazaban y se integraban a la escuela. ¡Qué hermoso! Y es una actividad muy bonita. Entonces, pues son experiencias y obviamente pues eso atrae mucho a la comunidad. Y los integra. Así es. Y habla de ese gran compromiso que tenemos. Ahora sí, platíqueme del receso activo. El receso activo es de que los niños en el receso se les deja aro, se les deja una cuerda y entonces solitos van, toman el aro, se mueven, saltan la cuerda y es con la finalidad de no interrumpir clases, de que ya sea el de receso activo, donde también los maestros cuidan, están al pendiente de los alumnos, pero los niños llevan una armonía en el salón de clases, pero también en el receso. Y entonces se activan o tenemos activación dentro del salón de clases y los maestros ya saben, de repente escuchan música, todo mundo alto, se levantan, hacen su activación de 2-3 minutos y continúan en su clase. Entonces ya sea que la tengamos, claro, en el receso o en el aula en clase. Pues eso habla también de los hábitos que se están formando, sí, con las actividades. Sobre todo que en ustedes… esa situación de cuidar, ¿no? La alimentación y, claro, ejercitarnos todos. Pues qué, sí, bueno, maestra. Tenemos ya comunicación a través de nuestro chat, César. Sí, tenemos muchas personas que quieren participar y felicitar a la señora directora y los primeros, los que están hasta adelante, son sus alumnos. Allí, por ejemplo, tenemos registrado a Daniel, a Isaac, ajá, y a Lugo. Ah, ok. Muchas gracias, pequeños. Gracias, gracias, que ustedes son la esencia de nuestra escuela. También están conectadas 2 veces, la Escuela Secundaria Técnica 108, la 18, María del Refugio en la 44, Elvia en la 56, Maru en la 77, en la 107 está Ricardo y en la 92 Martín. En la 104 comentan,
Tenemos excelentes compañeros de trabajo en todas las áreas y gracias a ello tenemos una comunidad y convivencia bonita, y el trabajo de la licenciada es y ha sido eficiente, constructivo y positivo, y por ello, gracias. Martín comenta, felicidades a la directora Norma Carreño y al personal de la técnica 104 por el compromiso que tienen con la comunidad educativa, por la cantidad de alumnos y su magnífica organización. Elvia, en la 56, felicidades por su trabajo y dedicación en la 104. Yo, Ricardo Ortega Prado, me siento orgulloso de mi escuela y estoy feliz de haber quedado aquí. Felicidades por la entrevista. Isaac dice, saludos señora directora, soy Isaac del tercero F, le mando un saludote. Felicitamos a nuestra directora, los alumnos del grupo tercero E. Lugo dice, hola directora, le mandamos un saludo de parte todo tercero F. Hola directora, le mandamos un saludo de parte también de tercero F. Gracias por su excelente trabajo y apoyo a nuestros hijos. Soy la mamá de Pablo de Jesús del grupo primero A. Qué bueno que la licenciada Carreño llevó fotografías, hace más amena la entrevista. Y aquí más gracias a la licenciada porque disfrutamos de una escuela organizada, limpia y con buenos maestros. Miriam de segundo D. Un saludo a toda la comunidad, dice Ricardo, felicidades, él es de la 107. Enhorabuena a la técnica 104, Maru dice en la 77 por participar con nosotros y en el chat y por apoyar a su directora y a sus maestros. La 104 dice, felicidades, señora directora, por su entrega, labor educativa que dirige en este plantel, mamá de Oscar. Saludos, licenciada, estoy muy orgullosa de estudiar en la técnica 104, soy Giovanna Abigail López López, de primero A, y también dice aquí, felicidades por su carrera y por su entrevista, él es Hugo Dimas, de primero A. Y siguen llegando, señora directora. Su escuela está agradecida por su trabajo. No, pues gracias a ellos, muchas gracias. Gracias también a las escuelas que están conectadas, muchas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad. Yo sé que el trabajo de todos ustedes también es excelente, gracias a nuestro director, el licenciado Salgado, porque sabemos perfectamente bien que gracias a él, ese liderazgo que lleva, pues todos nosotros somos una gran comunidad. El tener la playera puesta para secundarias técnicas y el realmente cada día esforzarnos por ser mejores, eso habla bien de todos nosotros, no solamente de una escuela, sino de todos los que integran la comunidad de las secundarias técnicas. Muchas gracias. Gracias a los que están de la técnica 18. Yo fui subdirectora durante algunos años y también una escuela enorme. Muchísimas gracias. Una escuela preciosa, sí, también una en comunidad. Sí, mi palta, excelentes maestros, excelente comunidad, padres de familia, así muy es. Bonito, fui subdirectora en el turno vespertino, muchas gracias. Pues este chat nos habla, maestra, de ese trabajo, ¿no? Ya lo que usted pueda decir de la escuela, sino lo que la comunidad dice, ¿no? Y creo que refleja precisamente esto, la unión, la comunicación y pues la proyección a futuro que va a ser muy de un impacto muy fuerte. ¿Hacia dónde la quiere llevar, maestra? A que cada día sea una escuela con mayor presencia, ¿no? Mayor presencia en la comunidad y sobre todo en el beneficio de los alumnos y de todos los jóvenes que son pertenecientes a Cuautepec, que sean realmente… se ve esa diferencia, que un alumno que haya estado en la 104 sea un alumno cada vez mejor, con valores, un alumno que se integre, que tenga un proyecto de vida y que además sea bueno para él mismo y para su comunidad y su familia. Pues una misión, una visión y objetivos claros, eso es lo que hace una gran comunidad como la técnica 104. Muchas gracias. Gracias maestra por esta entrevista, gracias a toda la comunidad donde ando acá de este lado. Gracias a la comunidad de la Secundaria Técnica 104, saben que este es su espacio, no solamente para los directores, para todos los chicos, para los maestros, para los papás, lo que tengan que decir y proyectar a toda nuestra comunidad, este es su foro, las puertas están abiertas. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Sociedad de Padre Familia, gracias padres de familia, maestros y todo el personal que trabaja y sobre todo a todos mis pequeños. Muchas gracias. Esos pequeños que nos dan lata, ¿verdad? Nuestro gracias. Dolor de cabeza, pero los adoramos. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, no se me vayan, tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 100, ya están aquí en el estudio, están un poquito nerviosos, ¿verdad?
Tienen cara de ratoncitos asustados, pero ahorita se les quita. Estamos en DGSTV, mi nombre es Susana Argueta. Recuerden que DGSTV te ve aprendiendo. No se vayan. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.